¿Empezamos? Pues venga, va. Bueno, buenos días a todo el mundo. Gracias por venir a este taller. La idea de este taller es que sea muy dinámico, ¿de acuerdo? O sea, que también participéis vosotros, ¿de acuerdo? Haremos una introducción a blockchain, luego hablaremos más sobre NFTs, bueno, evidentemente qué es una blockchain, qué son los contratos inteligentes, qué son los oráculos, el problema del oráculo, veremos NFTs, o sea, os vamos a poner la cabeza así. Con lo cual, la idea es que, bueno, que sea muy dinámico y que participemos todos, ¿de acuerdo? Pues bueno, empezamos por aquí. Antes de empezar, he comentado con Ibai que nos presentamos un poco y os explicaremos pues, cómo hemos acabado en esta industria, en esta tecnología, ¿de acuerdo? Porque puede ser interesante. Ibai. Vale, bueno, yo soy Ibai Castañón. Estudié aquí en la UNA el grado de Ingeniería Informática. Después hice un máster de Ciberseguridad en la Universidad de León. Mientras estaba estudiando ya estábamos con Nexio Labs, que lo fundamos hace 3-4 años, no me acuerdo. Y bueno, mi idea era haber acabado en ciberseguridad, pero vista la proyección que tenemos con Nexio y con Outerring, pues llevo ya unos 2 años y medio como desarrollador de smart contracts. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento. Y no sé, no puedo decir mucho más. Bueno, sí que es verdad. Empezamos con Bamboo DeFi, no sé si lo conocéis. Y bueno, y a raíz de Bamboo DeFi fuimos vendiéndonos más en el mundillo y hasta aquí. Y hemos llegado, de la mano de Daniel Valdés. Ya veréis que os vamos a soltar un montón de palabrejas raras, pero bueno, tranquilo, es muy fácil. Bueno, mi nombre es Marc Romero, actualmente Community Lead para Europa y LATAM en Chainlink Labs, que es la empresa que tiene el protocolo de Chainlink, ¿de acuerdo? Yo empecé en 2017, a raíz... Dime. Venga, vamos, esa es la actitud. Venga, va. Boom. Bueno, como os decía, en 2017 un compañero mío me viene, oye, mira, Marc, tenemos que mirar esto que se llama Bitcoin y Ethereum. Y yo, ¿en serio? Bueno, y lo estuvimos mirando, invertimos un dinerete que teníamos, agosto de 2017, el que estuviera por allí ya sabe lo que pasó, se disparó todo, yo ya estaba mirando Lamborghini España, cuero rojo, impresionante. Lamentablemente, como no tenía ni idea, no tuve la suerte de asistir a este tipo de charlas y tal, pues no sabía, no hice nada. Y en febrero de 2018 vino el llamado cripto invierno. Y todo lo que era maravilloso, casi lo pierdo todo. Con lo cual dije, bueno, evidentemente así no podemos continuar. Debo entender de qué va esto. Y evidentemente luego vino la pandemia famosa, bueno, pues que me dio para poder entrar en Twitter, investigar, porque en aquellos momentos pues no había toda esta formación que hay actualmente. Y a través de un tweet me dijeron, oye, mira este proyecto, se llama Chainlink, es de temas de oráculos, ¿qué es esto? Y me pareció interesante, y entonces yo que sí que estudié ingeniería en informática, pero soy muy malo codificando, con lo cual no vale. Y toda la vida llevo trabajando en el sector de la construcción. O sea, con mi padre en la empresa de rehabilitación de fachadas. Con lo cual, mi currículum vitae en este aspecto era nulo. Con lo cual, lo que hablaba antes Guillem de la meritocracia, lo que hice es aplicar como advocate de Chainlink, como embajador para la comunidad hispana. Y la idea, pues bueno, es... empecé a explicar el proyecto a la comunidad de habla hispana, pues en qué consistía y tal. Y a raíz de 8 meses trabajando 8 horas gratis para los americanos, al final dijeron, bueno, venga, creo que nos sirves. O sea, entonces me ficharon como becario, ojo, con 43 años como becario. Bueno, pues yo más contento. Nunca es tarde. Brutal. Y me dijeron, va, dos horas de momento. Yo pensaba, buah, de aquí no me saca ni la Guardia Civil, chaval. Y luego, ¿qué fue? En marzo, abril de 2021, ya me ficharon como Community Manager para la comunidad hispana. Y luego, pues y a partir de ahí, hemos ido promocionando. Pues bueno, más que nada, os explicamos esta historia, porque a veces dicen, no, es que la gente que trabaja en esta tecnología son súper mega ingenieros, tal, ¿qué va? Y lo que me he puesto a aprender un poco. Con lo cual, aún estamos a tiempo y puede ser muy, muy divertido este trayecto. Y ahora vamos... Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que, bueno, más o menos os he explicado. Haremos una breve introducción. Evidentemente, para hablar de blockchain siempre tenemos que ir a la madre de todo,
es que es Bitcoin, que consiste Bitcoin. Hablaremos, pues eso, blockchain, contratos inteligentes, el problema del oráculo, más o menos ya lo ha introducido Guillermo anteriormente. Vamos a hablar de los NFTs, NFTs dinámicos, Ibai nos lo va a explicar. Luego, si nos da tiempo, vamos a ver introducción a las finanzas descentralizadas, que es un punto muy, muy interesante. Y luego vamos a ver algunos gráficos muy divertidos sobre el valor actual y futuro de los contratos inteligentes o smart contracts. Pues lo tienes que decir así, cuando hablas con los americanos tienes que tener acento de Texas, si no, no te entienden. Smart contracts y DeFi. Sí, bueno, antes, como os he dicho, me gusta interactuar siempre con el público y tengo mucha curiosidad. ¿Quién de aquí tiene un NFT? Tenemos a Guillem, Íñigo, muy bien. ¿Quién de aquí ha invertido en criptomonedas? Vale, Hacienda, bueno, ya está, perfecto. Luego, pues más nada para saber pues, el nivel. Más nada para que cuando, si queréis llegar a trabajar en este sector, son las primeras preguntas que os van a hacer. Porque claro, si preguntas al posible candidato, oye, ¿usted tiene un NFT? ¿Un N qué? Bueno, next, siguiente, porque vamos mal. O te preguntan si tienes algún dominio .eth. O sea, todo este tipo, esta tipología de cosas dan a entender al entrevistador que la persona que quiere ese puesto de trabajo entiende, al menos un poco. Luego ya lo formaremos. Pero claro, si no sabe ni qué es Ethereum o Avalanche o tal, pues va a decir, pues no me sirves de momento. Es cierto que en 2017, 2018 o 2020 era mucho más fácil entrar dentro de los proyectos que actualmente, porque actualmente te están pidiendo 3 años de experiencia, con lo cual pues es mucho más complejo ahora, pero bueno, todo así se necesita muchísima gente. Bueno, para explicar un poco lo que es blockchain, pues hablamos de la cuarta revolución industrial. De hecho, este texto lo creé vía ChatGPT, es la inteligencia artificial, os animo a probarlo, es maravilloso. Y bueno, cuéntalo lo que dice, es una revolución. Una revolución en cuanto a las nuevas finanzas, la nueva economía. Siempre vais a oír mucho la palabra seguridad, transparencia, inmutabilidad. Luego veremos paso a paso. Y bueno, como veréis, evidentemente el futuro viene a través de los nuevos activos digitales y el nuevo aporte de valor mediante los tokens, las criptomonedas y lo que viene a ser las aplicaciones descentralizadas. Pero bueno, como os he dicho, vamos a los orígenes. Para entender bien blockchain, debemos ir a la madre de todo, que es el nacimiento de Bitcoin. Y Bitcoin nace de la idea de decir, bueno, tenemos internet, que sí que podemos intercambiarnos fotos de gatitos, pero no podemos enviar dinero real, si no es a través de un intermediario. Es decir, si yo quiero enviarle 10 euros a Ibai, necesito un intermediario, que en este caso es un banco, para enviarle dicho dinero. Con lo cual la idea es, ostras, vamos a simular el mundo físico dentro de internet, dijéramos. Fue creado por Satoshi Nakamoto, es anónimo, nadie sabe quién es, pero bueno, me gustaría ser yo, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Y se inventó a finales del 2008, ¿de acuerdo? La idea es eso, una red usuario-usuario para crear transacciones digitales. Y lo que viene a ser es un libro contable que cada uno tiene una copia del mismo, imaginaros el debe haber de toda la vida. Imaginaros que yo tengo 100 euros y vosotros tenéis en todas vuestras libretas apuntado que Mark tiene 100 euros. Y yo le doy 10 euros a Ibai. Entonces en todas vuestras libretas aparecerá que le he dado 10 euros a Ibai, entonces tengo ahora 90 euros. Y alguien puede decir, no, es que Mark no tiene 80. No, pero entonces todos al unísono diréis, no, en nuestros registros tiene 90, con lo cual no me puedes mentir en este aspecto. O sea, la idea es eso, un libro contable que está replicado en muchísimos ordenadores alrededor del mundo. Vale, por eso es, digamos que es perfecto e infalsificable. De hecho, se ha probado de hackear varias veces la red de Bitcoin y ha sido imposible. Bueno, un poco de características de Bitcoin. No sé si me puedes ayudar ahí. Bye, lánzate. Características de Bitcoin. Protocolo y moneda digital. Un aspecto muy importante es que no está controlado ni regulado por ningún banco, que eso es algo que hace a Bitcoin único. Sí, eso a los países no les hacía mucha gracia, no, esto de Bitcoin. No. Esto de que no puedan gobernarlo ellos, no les hacían ni pizca de gracia. Bueno,
Básicamente tenemos también lo que es la validación de las transacciones, se hace mediante procesos matemáticos muy, muy importantes, que se llaman consenso, en este caso proof of work, ¿de acuerdo? Prueba de trabajo. Cuando se creó, Satoshi Nakamoto creó 21 millones de monedas, que en ese momento valía cero, ¿de acuerdo? Y a través de, pues, de la gente ir comprando, ir interactuando con esto, evidentemente hemos llegado, pues, a los valores actuales, que está alrededor de 22.900. Se nos dieron un susto a 20 ayer. Sí, hubo una pequeña caída. Actualmente minados, o sea, creados, ya hay alrededor de 19,3 millones de bitcoins creados. Lo bueno que tiene Bitcoin es que no es como la Reserva Federal de Estados Unidos, que venga, podemos imprimir más billetes, no, no. Esto es lo que hay, no hay más. Tiene un hard cap, digamos, tiene un techo y cuando llega a las 21 millones de monedas se deja de imprimir Bitcoin. Luego, como anécdotas y eventos así más o menos divertidos, el 31 de octubre se publicó lo que es el white paper, el libro blanco de Bitcoin. Una de los eventos que se celebra cada año es el Bitcoin Pizza Day. ¿Por qué? Porque el 22 de mayo de 2010, el programador Laszlo Hanyecz pagó dos pizzas con 10.000 bitcoins. En ese momento, pues 10.000 bitcoins eran $80, ¿de acuerdo? Pero actualmente creo que son alrededor de $230 millones. Es decir, son las pizzas más caras de la historia. Y esto se celebra cada año en Twitter, el Bitcoin Pizza Day. Y luego, evidentemente, bueno, se llama también lo del Halving Day, pero tampoco no hay mucha... Bueno, glosario para principiantes, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién sabe qué es un Satoshi? Pues mira, pues Satoshi es la unidad mínima de medida de Bitcoin. O sea, tiene 7 ceros y la unidad, ¿de acuerdo? Y hay muchas monedas que dice, pues, del par Bitcoin contra alguna moneda, pues vale 1.275 Satoshis, que es la unidad mínima de Bitcoin. En Ethereum, por ejemplo, sería el Wei. Sería un 1 y 18 ceros. Sería un Ether. O sea, sería la unidad mínima en Ethereum, por ejemplo. Una wallet o billetera. Luego veremos cómo crear una. Porque, o sea, ¿alguien tiene billetera aquí? ¿En MetaMask creada? Se me sois los mismos. Vosotros hay que espabilar, ¿eh? A ti te la creé yo, ¿no? Creo. Bueno, perfecto. Pues luego os explicaremos cómo crear muy fácilmente una wallet en MetaMask. ¿De acuerdo? Que es la, uno de los más billeteras más reconocidas. Bueno, es una cartera donde poder almacenar las criptomonedas y necesitas unas llaves privadas, ¿de acuerdo? También es cierto que hay billeteras frías, que son como un pendrive, donde puedes guardar ahí tus criptomonedas. Minería es el proceso de solución matemático, ¿de acuerdo? Que hemos dicho. Se llama criptomoneda cualquier activo digital que trabaje de manera descentralizada, ¿de acuerdo? Y no esté respaldada por ningún gobierno y tal. Una altcoin se refiere a una moneda que no es Bitcoin. Todo lo que no sea Bitcoin es una altcoin, o sea, otro tipo de moneda. Fiat es la moneda de curso legal de cualquier país. O sea, estos conceptos los veréis muchísimos. Si estáis en Twitter y os empezáis a investigar, ya veréis cómo estos conceptos aparecen muchísimo. Bueno, luego consenso. La palabra clave aquí es... Dior. No por la... No, sino por do your own research. Es decir, haz tu propia investigación o, como lo decimos nosotros, quien quiera peces, pues eso. O sea, hay que investigar, porque no te lo van a dar todo mascado. Es decir, si, por ejemplo, salís de aquí, de este taller, y dices, ostras, pues me ha interesado mucho esta parte, pues tenéis que ir a investigar. O sea, y esto es muy americano. Sí. Do your own research. Sobre todo también cuando quieres entrar a un proyecto como inversor, siempre se dice Dior, porque muchas veces la gente entra a un proyecto sin haber leído white paper, ni haber leído el smart contract, ni haber leído nada, ni siquiera las auditorías de seguridad, perdón, y luego se echan las manos a la cabeza cuando les vacían las carteras, ¿vale? Entonces, por eso se suele decir Dior, que es muy importante, ya que tú tienes el control de tu, digamos, de tu dinero, también eres el encargado, el responsable de investigar dónde estás metiendo tu dinero, ¿vale? Sí, de hecho, en la comunidad, en las redes sociales, a veces nos preguntan, oye, quiero invertir en tal criptomoneda. Nuestra respuesta siempre es la misma. Do your own research. O sea, búscate la vida. No me vengas, porque luego me vas a decir, oye, que me dijiste que invirtiera en esto y se ha ido a pique. No, pues, o sea, búscate la vida en este aspecto. Mira, os enseñaré aquí
a veces para entender blockchain dices, no, todas las transacciones deben ir en bloques y tal, pues es difícil de entender. Pero hay una página web muy divertida, que así lo vais a entender muy fácil. A ver si viene. Sí. Así es como visualizamos un poco lo que es las transacciones dentro de los bloques. O sea, imagina que lo que hemos dicho, yo le hago una transferencia a eBay de 0,1 bitcoins en la red de Ethereum, en la blockchain de Ethereum. Pues bueno, pues esta transacción iría a parar a uno de los buses que, dependiendo de las tasas que pague, pues iré más rápido o tendré que esperar al siguiente bus. Porque los mineros, los que hacen estos cálculos matemáticos, evidentemente, primero dejarán pasar a los que hayan pagado unas tasas más altas. Evidentemente estamos hablando de tasas, pues a lo mejor de 0,02 dólares o lo que sea. También os digo que en la red Ethereum, cuando hay momentos de muchísima volatilidad, porque está bajando el precio de no sé qué, hay transacciones, y a mí me ha pasado, que a lo mejor te pueden costar hasta 1.000 dólares. ¿De acuerdo? Sí. Me ha pasado. A nosotros nos costó desplegar Pambudify, no sé, bueno, me acuerdo de operaciones simples para establecer algunos parámetros. Una operación que, por ejemplo, en BNB Smart Chain te cuesta 0,76, llegamos a pagar 200, 300 dólares por operación. Entonces, haceros una idea de hacer un despliegue. O sea, luego la Caixa me cobra 5 euros y me vuelvo loco con él. Bueno, más que nada era una manera visual de verlo. Pues lo que hemos dicho básicamente, una cadena de bloques, o sea, blockchain, la cadena de bloques, la traducción en español, pues una base de datos descentralizada, hemos dicho, un libro mayor, ¿de acuerdo? Totalmente distribuido y compartido entre múltiples ordenadores. Como decimos, es actualizada a través de las pruebas estas de minería, de un consenso, ya puede ser pues, proof of work, proof of stake, varios tipos. Y lo que decimos es que, claro, una vez introducida la información dentro de estos registros, no se puede modificar. Sí que es posible actualizar algunas cosas, pero decimos que es inmutable porque no se puede falsificar. Y no se puede modificar, perdón. Y bueno, por eso decimos que es un registro verdadero y verificable. ¿Me explicas el ejemplo, Ibai? Vale. Funcionamiento de la cadena de bloques. Como podéis ver en la imagen, igual explicas tú mejor. Bueno, es básicamente lo que hemos explicado del envío de dinero. Imagina que quiero enviarte aquí pues, una cantidad de dinero, 10 euros. Pues esta transacción se representa mediante una transacción, ¿de acuerdo? Uno de los dibujitos que hemos visto. Y esta transacción entra dentro de un bloque que se transmite a todos los ordenadores, ¿de acuerdo? Los ordenadores validan que esta transacción es válida y entonces la introducen dentro del bloque determinado y el dinero automáticamente ya pasa a formar parte de la billetera de eBay. Bueno, hasta aquí todo bien, vamos bien, seguimos. Venga, contratos inteligentes. Aquí ya empezamos a complicar. Bueno, contratos inteligentes es un programa de computación que se ejecutan sobre una cadena de bloques, sobre una blockchain, ¿de acuerdo? Tiene la capacidad de autoejecutarse de acuerdo a una serie de parámetros que han sido previamente programados. A diferencia de un software normal, que podemos modificar a nuestro antojo, un contrato inteligente no puede ser modificado. Sí que es cierto que si lo hemos definido previamente, puede ser algunos de sus datos pueden ser actualizados, sí. ¿De acuerdo? Como los NFTs dinámicos, por ejemplo. Eso es. Nosotros, o sea, por ejemplo, esto es real, lo de que los contratos son inmutables, transparentes y seguros, pero en el desarrollo de contratos inteligentes existen una serie de patrones de diseño que si nosotros los aplicamos podríamos actualizar el contrato. Realmente no estamos actualizando el contrato, lo que estamos haciendo es desplegar un nuevo contrato inteligente y esta capa que ponemos por delante deja de apuntar a la primera implementación y comienza a apuntar a la segunda. ¿Vale? Esto se llama patrón proxy. Evidentemente, como se ejecutan automáticamente, ¿de acuerdo? Garantizan que el acuerdo se cumpla sin la necesidad de intermediarios, ¿de acuerdo? Evidentemente, nos ahorremos muchos costes para nosotros mismos. Imaginaros, bueno, luego veremos muchísimos casos de ejemplo, pero a la hora de imaginaros de ir a comprar una vivienda, pues nos eliminaríamos al notario. Al notario. O sea, fuera notarios.
no sé, mil cosas. ¿Algún contrato que tengamos que utilizar? Pues fuera abogado. Sobre todo también el tema de la transparencia. O sea, toda la información queda registrada. Cada vez que hago una operación, tengo un evento en el explorador de bloques o donde quiera, registrado en el bloque. Entonces, cualquier operación de falsificación, o sea, no se puede dar. Aparte que si no, los bloques lo echarían hacia atrás. Vale, ejemplos de contratos inteligentes. Antes hemos visto algún ejemplo con Guillem, pero básicamente en el tema de los seguros. Luego os explicaré con más detalle uno de los ejemplos. Bueno, sirve muchísimas veces para evitar el fraude. Se estima que, por ejemplo, el fraude en cuanto a temas de seguros en Estados Unidos, solo en Estados Unidos es de 40.000 millones de dólares, con lo cual el hecho de poder introducir el tema de los seguros dentro de la tecnología blockchain pues les parece muy, muy interesante. Luego os explicaré un ejemplo muy, muy detallado. Trazabilidad alimentaria. También os... Bueno, es que os lo explico ya. Y así... Es una cosa menos. Os explico, mira, este caso. En el caso de los seguros. Imaginaros, tenemos un agricultor que tiene una cosecha y pacta con la aseguradora. Si en mi cosecha llueve más de 100 litros por metro cuadrado, tú me tendrás que indemnizar con 1.000 euros. Y por tener este seguro yo tengo que pagar 300 euros, por decir algo. Y esto está en un contrato inteligente. Claro, ¿cómo sabemos si ha llovido o no? Pues luego veremos los oráculos, para qué sirven, pero en este caso es el contrato inteligente cada día irá a preguntar al oráculo, oye, en esta cosecha que está delimitada por GPS y mediante dispositivos, IoT o lo que sea, ¿ha llovido 100 litros por metro cuadrado? No, pues nada, continuamos. Al día siguiente, ¿ha llovido 100 litros por metro cuadrado porque esa noche cayó un diluvio? Sí, pues automáticamente se ejecuta el contrato inteligente y al agricultor se le indemniza. No hay peritos, no hay nada, no hay intermediarios. ¿De acuerdo? Y sobre todo es transparente. Sí. Bueno, volvemos un poco atrás, que si no... A ver, pues más ejemplos, el tema del sector inmobiliario, por ejemplo, el tema de, pues eso, del alquiler de un piso, puede estar en un contrato inteligente... y se ejecuta directamente. Vale. Pues bien, ahora vamos a crear una billetera en MetaMask, para que no sepa cómo empezar en este mundillo. Un segundillo. Mira, a ver, iremos... Y 50. Aquí sería importante también, cuando vayáis a instalar MetaMask, aseguraros de que lo estáis cogiendo de una fuente fiable, ¿vale? Porque si lo cogéis de cualquier otra fuente y os meten cualquier otra cosa, os pueden robar. Vale, he creado una cuenta y lo que vamos a hacer es ir a MetaMask. Os tengo que decir que siempre tenéis mucho cuidado, porque evidentemente los hackers crean otro tipo de páginas web que en vez de llamarse MetaMask, se llama MetaMask sub-, y hay mucha gente que pica y las criptomonedas que puede tener desaparecen. Pero por eso siempre hay que tener muchísimo cuidado. Pues bueno, vamos a bajarnos la extensión de MetaMask en un segundito y vamos a crear nuestra primera billetera cripto, que luego os va a servir a los desarrolladores para poder probar en las diferentes testnets o las redes de prueba de las diferentes blockchains. Bueno, creamos una cartera nueva que nos explica que, bueno, que necesitamos nuestros datos. Vamos a poner una contraseña. ¿Vale? Y aquí te dice si quieres ya asegurar tu cartera o no. Y dices, asegurar mi cartera, vamos a crear lo que son las 12 palabras, ¿de acuerdo?
que servirán por si algún día tenemos que cambiar de ordenador y tenemos que enviar nuestra cartera a otro ordenador, o sea, necesitaremos estas 12 palabras. Si por lo que sea estas 12 palabras las perdemos, las desviamos y no nos acordamos de nuestra contraseña, las criptomonedas que tengamos dentro se pierden. Si no tienes acceso a ellas, se pierde. Con lo cual, estas 12 palabras tan simples así, pues es importante tenerlas. Lo vamos a hacer al revés. O sea, imaginaos que lo he copiado porque... Vale. Me salto esta parte, más que nada porque... Pues vale, una vez hecho esto, ya tenemos nuestra billetera creada. A partir de aquí, pues en este caso la de MetaMask trabaja en la red, en la blockchain de Ethereum, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí verías todos los tokens. Imaginaros que tuvieras 2 Ethereums, pues te aparecerían aquí 2 Ethereums. O sea, hemos creado nuestra primera billetera, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues puedes agregar otras blockchains. O sea, blockchain no hay una, hay muchísimas, ya sean privadas o públicas. Las más famosas, pues en este momento son Polygon, Ethereum, evidentemente, dijéramos Bitcoin es la madre, Ethereum es el padre, pero bueno, tenemos Polygon, Avalanche, Solana, o sea, muchísimas, ¿de acuerdo? Entonces las podéis ir agregando y podéis agregar aquí también las criptomonedas que vayáis teniendo, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez, ¿veis? Ya habéis creado vuestra billetera. Volvemos al lío. Ahora hablaremos del problema del oráculo, porque los contratos inteligentes no son tan inteligentes como creemos y no pueden acceder a datos externos. Con lo cual, aquí se llama lo que es el problema del oráculo. ¿De acuerdo? Y es como decimos, los contratos inteligentes no pueden conectarse a datos del mundo real, ni a datos de precios, ni sistemas de pago, tal. Entonces, la infraestructura necesaria para implementar el puente entre los datos del mundo real y los contratos inteligentes se llama oráculo, ¿de acuerdo? O sea, es el puente entre el mundo real y los contratos inteligentes, ¿vale? Vale. De oráculos hay tipos centralizados y descentralizados. Los oráculos centralizados, pues claro, evidentemente, solo dependemos de una sola entidad y de una sola fuente de datos. Y en cambio, los oráculos descentralizados tenemos diferentes entidades y diferentes fuentes de datos, diferentes fuentes de la verdad. Evidentemente, si sois un hacker, ¿a cuál vais a atacar? Al primero, a los que es centralizados. Y de hecho, se ha dado el caso infinidad de veces y se han robado varios cientos de millones de dólares en este aspecto. ¿No? Cuando hay manipulación de precios, si tenemos un oráculo que solo es un oráculo centralizado y solo ve de un sitio, cualquier ataque que hagan contra ese precio nos puede desmantelar todo el proyecto. Sí, sí. De hecho, no sé si fue en mayo del año pasado, que hubo un día en que CoinGecko o CoinMarketCap, un agregador de datos y tal, marcó que el precio de Bitcoin estaba en $1,000,000 y todos éramos trillonarios. Ese día salí a la calle, ¡guau! Pero, contento. Flipado. Evidentemente, sí. Algún préstamo en finanzas descentralizadas depende de un oráculo centralizado, pues estamos muertos uh-huh. en este aspecto. Con lo sí. cual, entonces, lo que os decía, una fuente de datos centralizada pues ofrece malos datos, pues puede haber un fallo humano, puede haber pues eso, alteración de datos, un drama. Y ahora aquí os pongo la falca publicitaria, que es la empresa donde trabajamos, que es Chainlink. Chainlink es una red de oráculos totalmente descentralizada, ¿de acuerdo? Que lo que permite, como decimos, es introducir los datos al mundo real dentro de los contratos inteligentes. O sea, a veces me dicen, pero Chainlink es una blockchain. ¡No! Es una red descentralizada de oráculos. O sea, ahora cuando os hablen de oráculos, dicen, sí, ya sé de qué va. O sea, ahora, los servicios que ofrecemos, os lo explico más que nada para luego poder entender muchos casos de uso que veremos porque se utilizan nuestros servicios. Los data feeds, la referencia de precios, la referencia de datos. Actualmente vendamos una colección extensa de datos, especialmente del mercado financiero. Nos consideramos actualmente el estándar en cuanto a red descentralizada de oráculos para las finanzas descentralizadas. Los protocolos como Aave, Synthetix, no sé si os suenan. ¿Aave? ¿A quién le suena Aave?
Siempre los de siempre. Hay que ir espabilando el fondo sur. Vale. Pues bueno, evidentemente siempre utilizan nuestros servicios. ¿De acuerdo? VRF es la generación de aleatoriedad. Para que un NFT sea único, necesitamos que se cree realmente aleatoriamente y respaldado por pruebas criptográficas que aseguren que realmente ese NFT es único. Porque si no, también podría ser un desmadre que dos personas puedan tener el mismo NFT, con lo cual dejaría de ser un NFT porque ya no carecería de esa rareza. Otro de los servicios que últimamente es muy importante son las pruebas de reserva. Es garantizar, o sea, auditar que realmente los protocolos DeFi o las blockchains y tal, realmente auditar que los tokens que tienen en su haber, que puedan decir, no, yo tengo 1000 bitcoins, vale, pues que lo pueden demostrar dentro de la cadena, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no pasará como, no sé si estáis al tanto de ahora que fue en verano, sí, en septiembre, octubre, una de las mayores plataformas de inversión que era FTX, ellos decían que tenían miles de millones y realmente era todo un buff, o sea, no era cierto, con lo cual muchísimas personas perdieron todas sus inversiones en criptomonedas, con lo cual fue un desastre. Con lo cual, actualmente, todas o muchos protocolos de finanzas descentralizadas están muy interesados en utilizar esta prueba de reserva para que sus clientes vean que realmente tengan las monedas que ellos dicen. Y por último, el tema de la automatización. Hay muchos contratos inteligentes que necesitan ser manualmente actualizados y tal, pero bueno, si puede ser automatizado, pues sería mucho mejor a la hora de repartir dividendos diarios en un yield farming, alguna cosa de estas, pues sería interesante. Os voy a explicar cómo funciona, por ejemplo, cuando veis estáis en el protocolo AVE, por decir algo, y ahí os aparece y queréis comprar una moneda, y ahí os aparece el precio de Ethereum, ¿de acuerdo? ¿Cómo saben ellos el precio de Ethereum contra dólar? Pues lo que utilizan es nuestros servicios desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Aquí aparece todo. ¿Y cómo obtenemos nosotros el precio? Pues utilizamos tres niveles de agregación. Es decir, imaginaros, el protocolo me pide, oye, Mark, pásame el precio de Ethereum contra dólar. Bueno, pues lo que hacemos son tres niveles de agregación. Primero vamos a buscar información a todos los exchanges, por ejemplo, Binance, Coinbase, Huobi y tal, y lo que hace cada uno de los agregadores de precios, como CoinGecko, CoinMarketCap, coge diferentes valores de los diferentes exchanges y hace una media. Luego tenemos los operadores de nodo que forman parte de la red descentralizada de Chainlink, ¿de acuerdo? De la categoría de Swisscom, de Systems y tal. Lo que hacen es coger el valor de Ethereum contra dólar de diferentes agregadores de precios. Y lo que hacen es una media. Y luego lo que hace la red de oráculos de Chainlink es hace una media de todos los oráculos y evidentemente eliminando el valor que no pueda ser válido en ese momento, evidentemente queda fuera de la red. Y en este caso, al hacer la media, luego facilitamos este valor a las diferentes blockchains o protocolos que nos lo haya pedido, ¿de acuerdo? Más que nada que no es un valor que digamos, venga, lo cogemos de Binance y el de Binance es bueno. No, es una media global. Casos de uso. El que os he contado del agricultor. Por ejemplo, otro caso de uso es esta empresa FlightStats. Creo que se llama Etherisk y lo que hace básicamente es una compañía de seguros que te dice, si el vuelo en el que estás llega una hora tarde, evidentemente te indemnizaré. Pues ¿cómo saber que realmente ha llegado tarde? Pues mediante los oráculos que piden información de calidad a FlightStats o Aviation Edge y a partir de aquí pues se genera este contrato inteligente y si se ha dado el caso de que ha llegado tarde, pues te indemniza y este servicio cuesta X. Tema de control de calidad. Imaginaros que queremos importar naranjas desde Valencia a China. Y evidentemente pues habrá un contrato inteligente que diga, pues mira, te envío 12 toneladas de naranjas y tienen que conservar la cadena de frío. Si por el camino no conserva la cadena de frío, evidentemente se deshace el contrato y no te pago. ¿Cómo ver esto? Pues bueno, pues en el carguero, pues cada 10 horas, mediante un dispositivo IoT,
pues se pregunta, oye, ¿la cadena de frío se ha perdido y tal? No, pues continúa. Entonces se puede ejecutar un primer pago. Luego cuando llega al puerto de Shanghái, oye, todo está correcto, la cadena de frío no se ha roto, las naranjas están perfectamente en perfecto estado, pum, se realiza directamente el contrato inteligente y ya autoriza la transacción. Otro ejemplo. Por ejemplo, el alquiler. Yo os voy lanzando aquí casos de uso porque así creo que a veces se entiende mucho mejor. Por ejemplo, el caso de imaginaros alquiler de un Tesla. Pues el que alquila el Tesla pues pagará en moneda estable, ¿de acuerdo? Una stablecoin que se llama, en función de los kilómetros que haya recorrido, ¿de acuerdo? Eso se puede tener todo en un contrato inteligente y es directo, no hace falta intermediarios ni nada. Lo mismo, FedEx, yo le envío un paquete a Ibai que está en la otra punta del mundo y cuando él lo reciba, pum, yo tendré que pagar directamente a FedEx porque ya me garantiza que él lo ha recibido. Pues en Spotify, por ejemplo, un artista, dependiendo del número de reproducciones que haya tenido su canción, pues recibirá su dinero, ¿de acuerdo? En moneda estable o en lo que sea. Y es que así hay infinidad de casos de uso. Y seguro que a vosotros se os ocurren muchísimos en este aspecto. Pues lo mismo, por ejemplo, en TikTok, un TikToker como Guillem, no sé si está por aquí, no, pues recibiría sus incentivos dependiendo de la cantidad de likes que pueda obtener. O temas de electricidad. Y bueno, ahora aquí ya te toca dar el callo. Sí. Hablaremos un poco más de lo que es el sistema de la aleatoriedad verificable. Vale, las blockchains son deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como pone en la presentación, que todos los resultados producidos por un nodo son exactamente iguales en cada nodo. La problemática que se presenta en la blockchain cuando estamos intentando crear aleatoriedad es que toda la información es pública. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier hacker es capaz de coger los datos con los que... Voy a poner un caso mucho más sencillo. Suponeros que yo creo un número aleatorio con la fecha de hoy y una variable en la que tengo el número 1. ¿Vale? Pues toda esta información es pública. El hacker es capaz de coger esta información, replicar el número aleatorio y conseguir adivinarlo. Por tanto, en las blockchain necesitamos también utilizar oráculos para obtener números aleatorios. Vale, casos de uso para aleatoriedad verificada, gaming, NFTs, ordenación para procesos y selección aleatoria. Para mí el caso que más me ha tocado desde más de cerca es con Outer Ring. Nosotros tenemos un par de sistemas de cajas de NFTs que son totalmente aleatorios, vamos a llamarles las cajas sorpresa. ¿Vale? Y nosotros, para asegurar que esos números son realmente aleatorios y que no estamos manipulando nada por debajo, utilizamos el URF V2 de Chainlink, ¿vale? Que nos proporciona un número aleatorio que está verificado. Bueno, esto es más que nada entrar en lo mismo que ha explicado antes Guillem, con lo cual nos lo saltaremos. Y básicamente la diferencia, queremos introducir lo que son los NFTs dinámicos. Esto, uh-huh. Ibai, si... Vale, un NFT dinámico, digamos que es un NFT, como su nombre indica, dinámico, ¿vale? Comenzaría con un metadato en cuestión. Suponeros que estamos jugando a un videojuego en el que tengo un guerrero de nivel 1. Y el guerrero de nivel 1 ha conseguido subir de nivel porque ha matado un montón de orcos. Entonces, por el hecho de que se hayan dado unas circunstancias, este NFT cambia dinámicamente. Cambiaría su estado a otro metadato, ¿vale? Y así hasta que nosotros lo tengamos marcado. Podría tener mucho más poder, efectivamente, tendría más vida. Eso es. Y por supuesto, coger más valor luego en el mercado, que eso es lo que le gusta también a la gente. Sí, siempre que hablamos de NFT, la gente se me imagina pues el típico dibujito y tal, que la gente ha comprado en OpenSea, en algún marketplace NFT y tal. Pero bueno, evidentemente, un NFT dinámico también podría ser un coche, que lo compramos en 2022, ¿de acuerdo? Pues un Tesla Modelo 3 y tal. Y puede ser dinámico desde el punto de vista que le puedo añadir pues qué incidentes ha tenido el coche, qué actualizaciones ha tenido, yo qué sé. Entonces, qué valoración tiene en ese momento. Con lo cual, imaginaros, pues en este caso no lo sé, pero imaginaros en un coche exclusivo como un Ferrari, no sé qué, no tengo ni idea.
porque en 2017 lo dejé todo. Pero bueno, imaginaos que con el tiempo ganan valor. Con lo cual, pero es que también es que hay mil infinidades de, bueno, infinidad de cosas. Imaginaos las vacunas de los niños, que tenemos que apuntar en ese librito que no hay manera. Pues si estuviera todo en blockchain, mediante un NFT dinámico, simplemente sería actualizarlo. Oye, mira, ahora se ha puesto la del tétano, pum, ya está, todo en blockchain. Y no hace falta ir con el librito ese que no sirve para nada. Pero bueno, o sea, hay aplicaciones, hay mil. Digamos que lo que sería es un NFT actualizable. O sea, predefines inicialmente ya todas las características. Como decía Guillem en el caso, por ejemplo, de un título universitario, pues podría tener mi NFT como estudiante, más Romero tal, y ya tener todas las asignaturas ya predefinidas. Y con el tiempo, pues ya he aprobado, yo qué sé, matemática, no sé cuántos, ¡pum! suficiente. Era la dinámica. Pues bueno, entonces pues se puede actualizar este NFT y al final, si tengo el título, pues yo lo puedo definir con ese NFT. Otro ejemplo, pues una vivienda. ¿De acuerdo? Hay varios proyectos que ya están intentando tokenizar viviendas y van a transformar en un NFT. O sea, el tema de tokenizar es un término que lo vais a utilizar. Sí, perdón. Sí, sí. Precisamente por el determinismo y tal, un contrato inteligente no lo puedo modificar. Con lo cual, claro, ya debo definir todos los parámetros que necesitaré en un futuro, los debo predefinir en el momento inicial. Porque sí que puedo modificarlo, pero no puedo actualizar, no puedo hacer nada más. Por eso digo, si quiero hacer un NFT sobre mi título universitario, debo definir todas las asignaturas de inicio, para que me entiendas. No puedo añadir luego. No, no puedo añadir. Puedo actualizar. Se pueden actualizar los metadatos del NFT. Ya, pero es que... Porque tú puedes seguir evolucionando y tú tienes un NFT que representa tu progreso académico, ¿vale? Pero es que el día de mañana tú puedes... Claro, esto sería tener una aplicación que se encargue del control de NFTs en el ámbito académico. Tú estás en primero, has tenido una serie de notas, has llegado a final de carrera, estás en cuarto. Tú ese NFT lo puedes actualizar, ¿vale? Porque los NFTs pueden actualizar sus metadatos. Tenemos que crear otro NFT. Más que nada, ¿por qué? Porque en este NFT, que lo he puesto dentro de la blockchain, está registrado en cada uno de vuestros libros, dijéramos. Entonces, yo si cambio en mi ordenador, no, que ahora tengo un máster, pero los demás me vais a decir, no, esto en la blockchain dice que tú no tienes ningún máster. Me explico, con lo cual, no podré definir esto. Se tendría que crear otro NFT. Sí. Sí, pero sí, estará predefinido el tema mantenimiento. Entonces tú puedes añadir, en 2029 se ha hecho esto, tal. Pero el tema mantenimiento ya estará definido inicialmente en el contrato inteligente. Tú puedes decir que dentro de mantenimiento, en 2029 se ha hecho esto. Y en 2030 se hará esto. Pero siempre está predefinido. Evidentemente esto hay que evolucionarlo. O sea, estamos... Sí. También, supongo que también, o sea, la imaginación al poder. Pero, o sea, la idea de estos casos de uso es que veáis que cuando hablen de NFT y tal, pues no os quedéis con la idea de solo dibujito. No, es que hay mil cosas. No, hay infinitas soluciones. O sea, hay gente que propone casos de uso que son la leche. O sea es... Luego ya es cuestión de cómo los desarrolladores lo quieran llevar a cabo. Pero hay infinidad de soluciones. Ya hay proyectos que están desarrollando esto. Y antes le enseñaba a... Perdón, ¿tu nombre era? María. Le enseñaba a María, pues lo que es... No sé si alguien conoce los PoAPs. ¿Sí? Bueno, pues los Proof of Attendance Protocols. Que es, más que nada, cada vez que asistes a una conferencia, a un evento y tal, o una charla virtual, pues te dan un NFT de este tipo, ¿de acuerdo? Que realmente dice que tú has asistido a esta conferencia. Con lo cual, cuanto más tengas... Te lo puedes enseñar al que te quiera fichar, mira, ves, es así, es chulo y tal, y bueno, y bueno, y o sea, si se puede hacer millones de cosas.
Continuemos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? No, no. Insultos luego, afuera. Bueno, esta es la imagen que tenía Guillem anteriormente, con lo cual no vamos a entrar demasiado. Lo mismo, se puede actualizar, en este caso sí, un dibujito, dependiendo de las mil cosas que se puedan hacer. Más casos de uso en cuanto a los NFTs dinámicos. Pues, sí, como es lo que lo puse ayer y me acuerdo. Pues en función de los kilómetros recorridos en bicicleta, pues tendrás mayores logros o tu NFT irá cambiando. Pues bueno, ahora eres inicial y luego después de 1000 kilómetros eres super pro. Entonces tendrás el NFT de super pro. Y así, pues infinidad de cosas. El gaming, tú eres el especial. Pero bueno, creo que sí. Como casos de uso, por ejemplo, en Chainlink vemos que hay, pues en este caso tenemos un documento que tiene 77 casos de uso. Desde finanzas, gobernanza, seguros, gaming, o sea, infinidad de cosas. Vale. Aquí eres el especialista. Aquí ya me toca. Yo lo que quiero hacer es una presentación, ya que estamos hablando de NFTs y gaming, pues voy a hacer una presentación de lo que me ha tocado a mí más de cerca, que es trabajar directamente en Outer Ring. ¿Vale? ¿Qué es Outer Ring? No sé si lo conocéis. ¿Cuántos conocéis Outer Ring? Vale. Outer Ring es un MMO RPG, ¿vale? Un multijugador masivo online de rol. Tiene una temática sci-fi, es decir, es de ciencia ficción, alienígenas, naves espaciales y todo esto. El universo de Outer Ring está basado en la novela que escribió Dani, Outer Ring, Anillo Exterior, ¿vale? Hay 5 especies: Oracles, Mecánidos, Vans, Erlings y Scavengers. Estas 5 especies también salen 4 facciones que pelean por el control de planetas y recursos, ¿vale? Y una de las características que tiene Outer Ring es que la economía es tokenizada. Dentro de esta economía tokenizada que tenemos en Outer Ring podemos sacar 2 tipos de tokens. Los tokens fungibles, ¿vale? Que son todos aquellos tokens que todos tienen el mismo valor. Y los tokens no fungibles, los NFTs, que supongo que ya todos los conocéis. Si no los conocéis, yo siempre pongo a mis amigos o compañeros el ejemplo de, vale, suponte que yo tengo una armadura y tú tienes una armadura. Esta armadura tiene unas características, la mía tiene unas características similares. Tú la quieres poner a $100, yo la voy a poner a 100.000. ¿Vale? Tokenización de OR. Nosotros no nos dedicamos al sector inmobiliario, ¿vale? Somos un videojuego. Y como tal, dentro del videojuego tenemos luchas entre facciones y control de recursos. ¿Qué significa? Que necesitamos protegernos y desplazarnos por el espacio. Para ello, ¿qué necesitaremos? Armas, armaduras, incluso vehículos terrestres y espaciales. ¿Vale? Por tanto, dentro del videojuego tenemos sistemas de creación de armas, sistemas de creación de armaduras. Por tanto, esto nos lleva a la creación, como estaba diciendo antes, de tokens fungibles y no fungibles. ¿Vale? Los tokens fungibles que tenemos en OR son Galactic Quadrant, GQ, que es el token de gobernanza de OR, lo utilizamos en nuestro ecosistema para hacer pagos tanto en el marketplace como el sistema de crafting, sistema de gobernanza, etc. Space Corsair Keys, este es clave porque luego hablaremos de las lootbox y los NFTs, es un token secundario en OR, se utiliza para abrir las lootbox a mitad de precio y se utiliza para abrir las cajas de Mystery. Recursos, también token importante, estos recursos digamos que emulan en la blockchain los elementos que serían materias primas utilizadas para generación de armas y armaduras dentro del juego. ¿Vale? Nosotros decidimos tokenizarlos con tokens fungibles porque creo que es lo que más encaja en este caso. Y por último, Outer Ring Voting Power, el ORVP. Este token es el token del sistema de gobernanza. Es un token que no se puede transferir, o sea, es decir, sale del usuario, lo reclama del stake, va hacia él y solo puede ser utilizado para propuestas y para votaciones de propuestas que haya hecho el equipo de desarrollo. Vale, siguiente parte de la tokenización, los tokens no fungibles. Estos tokens representan elementos únicos del juego cuyos propietarios son los propios jugadores. ¿Por qué remarco esto? Porque en Web2 muchos juegos, por ejemplo, yo siempre cuando oigo ejemplos en la oficina, mis compañeros siempre hablan del WoW. Porque el WoW para aquí y el WoW para allá.
Tú, por ejemplo, en WoW, cuando eres propietario de una skin o de un arma o de lo que sea, realmente tú no eres el propietario, ¿vale? El propietario será Blizzard o será quien sea. En este caso, nosotros, al tokenizar el NFT, es el usuario, el propio, o sea, el propietario del NFT. Como os he dicho antes, utilizamos armas, armaduras dentro del juego, naves. Claro, todo esto son elementos únicos. Por tanto, nosotros decidimos hacer los tokens no fungibles. Tenemos armaduras, armas, vehículos, que son terrestres, espaciales. Vale, ¿cómo tenemos estos elementos? Tenemos dos sistemas, tres. Las loot box y las mystery box, y un sistema de crafting que está ahora mismo en desarrollo, por tanto no entra dentro de este curso. Vale, sistema de loot box y mystery box. Las loot box, ¿qué son? Son cajas que liberan múltiples tokens, tanto no fungibles como fungibles. Podemos encontrar diferentes cajas que se clasifican según el taller y, por supuesto, según el taller, a más taller, más caras, pero también mejores elementos. Mejores elementos que dan mejores rarezas y más potencia a las armas y a las armaduras. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos esto? Utilizando la generación aleatoria de NFTs con el VRF de Chainlink. Un momento, voy a ver agua. ¿Tenéis alguna duda? O... Sí. Ya veis que con las palabrejas nos está machacando, ¿eh? Que si tío, lootbox, Mr. Box. Madre mía. Bueno, básicamente, para resumir, la lootbox es una caja que da muchísimos NFTs y entre ellos, pues varias armaduras, una armadura o varias, un arma. Por otro lado, tenemos las Mystery Box. Estas son cajas sorpresas que pueden contener solo un token no fungible o pueden tener tokens fungibles. Estas solo se abren con SCK y esto también tendremos un token no fungible o un token fungible en función de lo que nos haya dado el VRF de Chainlink. ¿Vale? Ahora os voy a contar un poco cómo está montada la arquitectura. Es un poco chapa. Pero yo lo que quiero es daros un poco la idea de cómo podríais montar vosotros un caso de uso si quisisteis tener una, no sé, un sistema de cajas. Bueno, así es como se nos ocurrió en nuestro día montarlo. Vamos a dividir esto en dos secciones, ¿vale? Por un lado la sección de monetización, por otro lado la sección de compra. La sección de compra estaría de la mitad hacia abajo. Usuario, contrato de lootbox, contrato de NFT y contrato de tokens fungibles. Y Chainlink está en todas. Vale, ¿qué haría el usuario? Os voy a explicar un poco, aprovecho y de paso vemos el funcionamiento de VRF. El usuario compraría una caja, ¿vale? El contrato inteligente Lootbox solicita un minteo al NFT y solicita un minteo de tokens fungibles. Los tokens fungibles nos dan igual porque no son aleatorios, directamente se van a ir en la transacción y se van a enviar al usuario. Los tokens no fungibles, necesitamos darles aleatoriedad. ¿Qué hace el token no fungible? Solicita aleatorización al VRF de Chainlink, ¿vale? El NFT se mintea, va a la cartera del usuario y el randomizador de Chainlink tiene un pequeño tiempo de retardo, ya que lo tienen los propios nodos tienen que hacer las operaciones del cálculo aleatorio. Y en el momento que la información se ha calculado, mediante un fallback, digamos que un fallback es, toma, te devuelvo los datos, aquí los tienes. Esos datos se vuelcan en el NFT, ¿vale? Es un poco lo que hablábamos antes, los NFT se pueden actualizar. Entonces, lo que tendríamos sería una generación aleatoria del NFT con un arma random. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Mintear quiere decir crear ese NFT. Sí, claro, yo lo voy diciendo que como todos los días lo digo, pues... vale, la siguiente parte es la interesante, la de monetización. Vale, bueno, me he dejado una parte importante. Cada vez que un usuario hace una compra en el contrato de Lootbox, nosotros derivamos una parte de esa compra a un vault, ¿vale? Digamos que es una hucha donde almacenamos todo lo que obtenemos de las compras de cajas. Vale, la siguiente parte, monetización. Vamos a centrarnos en la mitad hacia arriba. El contrato de Vault almacena una cantidad de tokens y, utilizando Open Zeppelin Defender, hacemos una automatización de refund. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? Digamos que lo que estamos haciendo es
comprar Link, porque necesitamos alimentar el suscriptor de Chainlink, que es el elemento que nos proporciona los números aleatorios. ¿Vale? Hacemos una reaportación de liquidez al par GQVUSD para seguir reaportando liquidez a nuestro proyecto. Y el mejor, el envío de tokens restantes es para el equipo. ¿Vale? Y así sería una manera de generar NFTs aleatorios. Serían NFTs dinámicos, es decir, o sea, yo podría crearlo con una URI. Más fácil, va. Una URI, digamos que es el enlace donde están los metadatos del NFT y donde está toda su información, ¿vale? Por lo general se suelen alojar en IPFS, que es un sistema de ficheros distribuido. Entonces, digamos que cuando nosotros obtenemos el número aleatorio que va a definir qué arma nos ha tocado, lo cogería de IPFS y nos lo asignaría al NFT. Ya tendríamos los metadatos dentro del NFT. IPFS viene de Interplanetary File System, sí. Sistema de ficheros interplanetario. Sí. Para que os hagáis una idea, un Google Drive descentralizado, básicamente. Y por otro lado tenemos la arquitectura de las Mystery Box, que esto es diferente porque en lugar de ser el NFT el que solicita el número aleatorio es el propio contrato inteligente. Según lo que nos devuelva el URF de Chainlink, pues lo que haremos será mintear o un NFT o mintear tokens fungibles, que por lo general damos recursos que después pueden ser utilizados para el sistema de crafting. Monetización, aquí no monetizamos nada, simplemente seguimos realimentando el suscriptor de Chainlink porque lo necesitamos para seguir pidiendo números aleatorios y seguimos haciendo reaportación de liquidez al par para seguir manteniendo la liquidez del proyecto. ¿Dudas? Cuenta, dime. ¿Qué ocurre si se cae el Pancake Swap? ¿Si se cae? No se va a caer Pancake Swap, esperemos. Es descentralizado, los contratos van a seguir funcionando. Sí, repito la pregunta. ¿Qué ocurre? Al final el contrato no se puede modificar. Uh-huh. Entonces apunta el token GQVUSD hacia Pancake Swap. Si se cae tanto el token, el stable BUSD, que ahora mismo está un poquito en tela de juicio, o si se cae Pancake Swap. Pancake Swap no se va a caer, se caería la aplicación. Los contratos no se caen porque están en blockchain. Y directamente estoy interactuando por blockchain, no estoy utilizando aplicaciones. El problema lo tenemos con el token, sí, ahí te doy la razón. ¿Qué pasaría? Pues intentaríamos migrar la liquidez a otro token, a otra moneda estable, posiblemente USDT. Seguramente. Y no sé si te he respondido a la pregunta. No sería necesario. Bueno, sería necesario modificar el contrato, no cambiar posiblemente el parámetro. Ahora no me acuerdo cómo hice el contrato. O sea, lo tengo. No recuerdo si podía cambiar la dirección. Cambiaría la dirección del par y ya está. Tendríamos que tener un par GQ-SDT o un GQ, yo qué sé, USDC-X. Sería cambiar la dirección en el contrato y estaría directamente reportando la liquidez ahí. ¿Vale? Bueno, la entrada y salida del juego. Claro, Outer Ring es un juego que no está... O sea, la economía está tokenizada, pero dentro del juego no hay nada blockchain, porque es una cosa que definimos desde el principio. Por tanto, tenemos que montar un puente que sea un nexo de unión entre la parte de blockchain, Web3 y el videojuego. Y bueno, este es un esquema de muy alto nivel, porque por debajo hay tela que cortar. Y bueno, básicamente lo que haría el usuario para entrar al juego sería elegir un token para redimir o quemar. Se genera un evento en blockchain que un backend lo coge, procesa la información y volcaría todo esto en el juego. ¿Vale? Entonces ya tendríamos nuestro antiguo token como un activo in-game. Salida del juego. El usuario elegiría un activo dentro del juego que quiera tokenizar. Se enviaría un mensaje del backend del juego a otro backend que tengamos procesando la información. El backend escribiría en un contrato inteligente que tenga permisos para acuñar tokens. Y por último, para terminar, sería el usuario el que reclamaría el propio token. Básicamente es la imagen, pero eso, por debajo hay muchísimo más trabajo. Vale, y futuro próximo de OR. Seguimos trabajando con los NFTs. Las ideas que hemos tenido para NFTs son un sistema de tierras que lanzaríamos el 15 de marzo. Esta, digamos que es una tokenización de tierras.
que luego van a estar dentro del juego. Hay 5 tamaños y esto van a tener utilidades in-game y off-game. Las utilidades in-game van a ser pues, tener más almacenamiento de X y utilidades off-game nos van a permitir generar más tokens de recursos. ¿Vale? Esos tokens de recursos después serán utilizados en el sistema de crafting, que actualmente está en desarrollo. Nos permitirá crear, mediante el uso de estas materias primas tokenizadas como fungibles, armaduras y piezas de arma. Después tendremos una factoría que mediante estas piezas de arma nos permitirá crear las armas. Ya estaríamos. ¿Dudas? Igual ha sido un poco pesado, pero mi idea era enseñaros un caso de uso con NFTs. Y al final es el que más cercano estoy. Por eso necesitamos ingenieros y community managers que os traduzcan. Sí, me preguntaba un poco en dos direcciones. Una, la comunidad gaming. ¿Cómo lleva el tema del pay to win? ¿No? Al final estas mystery boxes y loot boxes. Y por otro lado, la sociedad, el gambling, el tema de loot boxes no está muy bien visto. Hay mucha guerra contra esto. Sí, o sea, por eso ha sido igual una de las razones que hemos decidido mantener fuera del juego todo el tema on-chain. Aparte porque si tú te centras en tener dentro del juego un sistema on-chain, estás limitando a mucho público porque hay mucha gente que se muestra reacia a utilizar blockchain y cripto. Sé que está siendo duro, pero bueno, hay que comprimir 15 años en una hora y media. Venga, ahora me voy a sentar, que sea más fácil. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ya estáis cansados? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Pues vamos ahora con introducción a las finanzas descentralizadas. Pero bueno, antes de nada, vamos a crear nuestro propio token, para que veáis cómo sería un contrato inteligente en este aspecto. Mira, aquí estáis viendo Remix, que es un IDE de desarrollo para introducirse en lo que es la programación en Solidity y tal. Y bueno, hemos creado antes nuestra wallet. Imaginaros que le hemos puesto unos tokens para hacer las pruebas en testnet. Y ahora vamos a crear nuestro MetaPlay, nuestra moneda MetaPlay. ¿De acuerdo? Aquí veis el código. Esto es un contrato inteligente, ¿de acuerdo? Pragma Solidity es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Esta es la palabra que utilizamos para definir el lenguaje de programación y esta es la versión del compilador, en este caso la 0.8.0. Vamos a coger una librería, vamos a importar una librería de Open Zeppelin, ¿de acuerdo? Y luego vamos a crear nuestro contrato inteligente, se va a llamar MetaPlay. No sé si lo creé ayer o no de prueba, vamos a poner otro nombre. Vamos a llamar Navarra y el símbolo será NAP. ¿De acuerdo? Vamos a compilarlo. Compilación OK. Vamos a utilizar nuestro MetaMask. Vale, le vamos a decir cuántas unidades queremos de nuestra moneda, NAP, ¿de acuerdo? Le vamos a decir pues 5.000 y seguida de 18 ceros, ¿de acuerdo? Estos son los weights que hablábamos antes al principio, es la unidad más pequeña que hay en Ethereum. Hacemos el deploy. Cada vez que haces alguna cosa dentro de la blockchain tienes que firmar una transacción, ¿de acuerdo? Confirmamos la transacción, hemos pagado no sé qué. Parecía 0,000 MATIC, o sea, céntimos de dólar, ¿de acuerdo? Aquí nos aparece la transacción creada, vamos a hacer el debug. Y aquí vamos a ver el hash de la transacción. Lo vamos a copiar, vamos a Etherscan, que es el explorador de bloques, ¿de acuerdo? Vamos a poner Polygon Scan. Ah, sí, ¿qué era Mumbai esto? Perdona, es que no sé en qué red estoy. Es que claro, depende de la red en la que estás. Ah, sí, estoy en Mumbai, vale, perfecto.
Falta una. Oh. Ah, vale, te pilla. Vamos a cambiar la red de pruebas. Ahora la tenía en Mumbai y lo vamos a poner en la. ¿Dónde estaba? No sé si estaba en Rinkeby. Es que no tengo aquí. A ver si tengo aquí. Vale, así en Chopolia. Es la testnet de Ethereum. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a deployar. Y aquí tenemos el contrato creado, a ver, lo vamos a ver ahora. Un segundillo, tarda unos segundillos. Ahora es cuando me hace quedar mal, no funciona, pero bueno. Me cuesta un poquito. O sea, ahora está creando las monedas, dijéramos. Y ahora me dará aquí el contrato y el contrato lo incluiré dentro de nuestra wallet. Y allí tendré. Vale, mira, aquí. Tengo el contrato creado. ¿Tú? ¿Dónde está? Vale, ahora vamos a nuestro MetaMask. Le vamos a decir agregar. ¿Dónde estás? Activos. Le vamos a agregar activo. Le vamos a dar el contrato. Diciendo, vale, ¿dónde está el contrato? Aquí, from to. ¿Dónde está el contrato? Esa, de debajo de from. Esa. Esta, pero no sí, me... No la coge. No me la ha cogido. A ver, volvemos otra vez. A ver, activos. Vamos a agregar activo. No me la quiere coger. Bueno, la idea es que pondríamos aquí el número de contrato y me aparecerían los 5.000 NAPs, ¿de acuerdo? Creados aquí mismo. Por lo que sea ahora, pues... Bueno, de hecho aquí os aparece... Bueno, contact creator. A ver si es esta. Vale. De hecho aquí lo veis en el Etherscan, que se han creado es los Navarra. ¿De acuerdo? Aquí los tenéis. Vale. Volvemos a la presentación. No siempre salen las cosas bien. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a hablar de las finanzas descentralizadas. Básicamente, que siempre lo hablamos como DeFi, que viene de Decentralized Finance, es decir, servicios financieros descentralizados que se diferencian de un banco porque estamos trabajando dentro de una blockchain y evidentemente eliminamos intermediarios. Todo nació en 2017 con el primer protocolo DeFi, ¿de acuerdo? Era Maker, y luego ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona la DeFi? Básicamente es una página web donde todo el funcionamiento está basado en tecnología blockchain y utilizando pues, potentes contratos inteligentes. Evidentemente la idea es entrar en una de estas plataformas, en una página web de estas y luego pues, podemos comprar monedas, hacer intercambio de monedas, podemos pedir un préstamo colateralizado, ¿de acuerdo? O sea, se puede hacer infinidad de cosas. ¿Qué ventajas tiene DeFi? Me acuerdo de una conferencia que hizo un compañero, Diego Mazo, de Tropicus Finance, que decía, por ejemplo, que en Latinoamérica el tema de las finanzas descentralizadas es muy importante. ¿Por qué? Porque para ellos no es un tema banal. O sea, para ellos es una necesidad el hecho de poder operar en temas de finanzas descentralizadas y no ir con su moneda propia del país, que del día a la noche les ha cambiado el... por la hiperinflación un 50%. En Argentina hay muchísima gente. Yo conozco a nivel de desarrolladores, pero claro, desarrolladores de Solidity van prácticamente ligados a DeFi y en Argentina es una pasada. Hay muchísimo nivel, muchísima gente. Sí, básicamente las ventajas son pues, la inclusión y la accesibilidad que tienes, simplemente necesitas internet y tu billetera, ¿de acuerdo? La libertad, que nadie te impide acceder a DeFi, bueno, nadie controla lo que haces, evidentemente es la bancarización de la gente no bancarizada, que hay muchísima en el mundo. Evidentemente se puede realizar transacciones a costes más bajos, dependiendo de la blockchain que utilices, y con que todas las transacciones quedan registradas en la blockchain, evidentemente hay una transparencia total en este aspecto. Bueno, aquí hay un par de glosarios. Quería ver un ejemplo, a ver si ahora se me da mejor.
vamos a... ¿Veis? Esta es la página de AVE, la de Testnet, ¿de acuerdo? Y aquí pues tenéis, pues imaginaros todas las monedas que tenéis. Imaginaros que en este... imaginaros que ahora mismo tenéis 10.000 euros, ¿de acuerdo? Y vais a vuestro banco, al de toda la vida. Y queréis pedirle prestado, o sea, queréis pedir un préstamo de 7.500 euros, ¿de acuerdo? O sea, tenéis 10.000 para poderlos pignorar. ¿Sabéis cuánto tarda, porque lo pregunté, para que os lo aprueben? O sea, imaginaros, yo entrego 10.000 euros al banco y dice, con estos 10.000 te quiero pedir un préstamo de 7.500, ¿de acuerdo? Pues bueno, me dijeron que como evidente, independientemente que tenga el dinero y lo pueda poner como, bueno, como validación del préstamo, tardaría 2 semanas porque tiene que ir a riesgos. Digo, ¿pero qué riesgo? Si el dinero lo tienes. Y tienen que mirar 1.000 cosas. Con las finanzas descentralizadas, entras en... Imaginaos que tengo 10.000 dólares aquí, ¿de acuerdo? Cambiar de red. Imaginaos que yo en mi billetera tengo 10.000 dólares, ¿de acuerdo? Pues lo que hago es... Va, pues... mis 10.000 dólares los entro dentro de este protocolo para poder pedir un préstamo colateralizado. A ver, un segundo. Y a ver por qué pasa. Tienes que darle la flechita de la de ahí. Ah, sí, sí. Eso es. Que estoy cansado, tío. Suministrar USDC. Vuelvo a firmar la transacción conforme dejo que AVE pueda utilizar mis 10.000 dólares. ¿De acuerdo? Aquí ya luego ya me aparece. Vale, aquí los tengo, ¿de acuerdo? Y ahora, por ejemplo, imaginaros que quiero pedir un préstamo de 7.500 euros, por ejemplo, tomar prestado. Y aquí me está diciendo, ¿ves? Tú has puesto como garantía 10.000 dólares y aquí te dejo un margen de, puedes pedir 9.000 DAIS. DAIS también es una moneda estable a la paridad con el euro. ¿De acuerdo? Si pongo el máximo... me está diciendo, bueno, que puedo hacerlo mediante un interés variable o un interés estable, ¿de acuerdo? Y me está diciendo que si pido 9.000 euros, mi factor de salud, es decir, cuando llegue a 1, mi préstamo quedará liquidado, con lo cual, pues evidentemente, pues no vamos a pedir 9.000 dólares, pues imaginaos que pedimos 5.000. Mi factor de salud es de 1,85, con lo cual es la garantía que puedo yo devolver esta. Entonces, pues pediría prestado el DAI. Confirmar. ¿Le he dado a confirmar? Sí. Con lo cual, colateralizando mis 10.000 dólares, ¿de acuerdo? Ahora he pedido prestado 5.000 dólares para poder invertir en otro protocolo, en 1.000 cosas, ¿de acuerdo? 3 clics y 2 confirmaciones. No hace falta ni el de riesgos, ni para qué lo quieres. Pues lo pongo a añadir a la cartera y veis que automáticamente, bueno, es que ya tenía unos DAIS. Han aparecido los 5.000 DAIS más lo que tenía, con lo cual ya tengo los, ahora en este caso tengo 14.000 DAIS. Estos son las finanzas descentralizadas. Y los bancos, pues, están ahí. Pues bueno, pues aquí el ejemplo y ya verá qué me queda ya. Ah, bueno, ahora la parte más visual, más divertida, vamos a... Vamos a hablar un poco de la adopción futura que se espera. Actualmente, bueno, lo miré ayer tal, en el tema de las finanzas descentralizadas hay alrededor de 50 billones de dólares en métrica americana y actualmente el mercado de criptomonedas está en 1,12 trillones. Lo representamos en estos dibujitos así, en estos cuadraditos azules. Y parece, claro, si veis esto, el tema de criptomonedas, en tanto piensas, buah, esto es un esquema Ponzi, lo típico, tal. Bueno, pues criptomonedas es eso chiquitito de allí. Y esto es, pues mira, el oro, casi 11 trillones, el mercado de valores, 90 trillones, 281 trillones el tema del mercado inmobiliario, los derivados un cuatrillón de dólares, con lo cual estamos aún... punta del iceberg de lo que es todo esto, con lo cual cuando nos dicen que es un esquema Ponzi dices, bueno, pues mírate los derivados y lo vas a flipar, ¿vale? Con lo cual, la cantidad de... O sea, el mercado restante para los contratos inteligentes estamos hablando que es de trillones de dólares.
¿Cómo lo vemos desde Chainlink a nivel de adopción de la tecnología blockchain? Pues bueno, estamos en 2023 y vemos que creemos que será el uso de blockchain, el uso de aplicaciones descentralizadas, será totalmente exponencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, por ejemplo, SWIFT, de la pasarela interbancaria a nivel mundial, pues ya ahora en marzo creo que saca la ISO 2022 y ya empezarán ya a hacer pagos a través de blockchain, con lo cual, utilizando también los oráculos de Chainlink. Con lo cual, a partir de aquí, ya digo, el futuro es, como decía Xavi, una oportunidad y aquí lo tenéis delante. Pues nada, hasta aquí, no sé, hostia, nos han sobrado 12 minutos para preguntas, si queréis. Os hemos dejado ya pasmados y ya no tenéis preguntas. Venga, va, que se lance alguien. Va, alguna pregunta. ¿En serio? Nos vamos a fichar así, ¿eh? Necesitamos gente con... Sí, va, venga, Íñigo. Ya está. Te voy a hacer una pregunta, a ver. Hablamos de cuando has montado la billetera de MetaMask. Has sacado las semillas, la palabra semilla, la pérdida de esas palabras permite no recuperar los fondos. Exacto. Correcto. Ajá. Vale, entonces yo ahora soy una persona maliciosa que desarrollo un smart contract malicioso y la gente deposita en mi wallet ciertos fondos. Debido a esta tecnología no hay ninguna institución gubernamental que pueda obligarme a mí a liberar esos fondos. ¿Qué solución se prevé? Pues, no lo es. Sí. Mi billetera me parece, tienes 20.000 electrones, no sé qué. Buah, claro. Sí. Entonces, lógico, si dices, ostras, pues me han caído de algún airdrop, de alguna, no sé qué. Clicas allí y lo que haces con tu gente es que te vacía toda la cartera. Pues estuve a un clic de no ser pobre. Pues sí, esto pasa. Bueno, evidentemente aquí entra ya la regulación. Y encontrarnos todos los países para regular todo este tipo de cosas. Evidentemente echa la ley y echa la trampa. Pero bueno, estamos aún en un momento muy, muy inicial. Pero bueno, por ejemplo, hoy leía en un periódico digital que el equipo de hackers norcoreanos que han robado 1.700 millones en criptomonedas. ¿De acuerdo? O sea, es increíble. Con lo cual, bueno, poco a poco vamos evolucionando. Y evidentemente este año creo que el tema de la regulación es un tema importante. Y este año creo que también será el año del gaming. El gaming se está poniendo muy fuerte. Y el metaverso yo espero al 2024, 2025, aún no lo veo muy claro. De hecho, desde nuestra empresa, un poco más, dice Xavi, bueno, desde nuestra empresa, de hecho, quieren apostar por el metaverso, pero aún no lo ven muy, muy claro. Pero en gaming hay que meterse, pero ya. Muy interesante. ¿Una otra pregunta? ¿Por qué es interesante? ¿El tema del gaming? Por la cantidad de gente que mueve. De hecho, salía un estudio que solo el gaming, te mentiré ahora por la cantidad, pero eran billones de dólares. Pues sobre todo la gente joven que, papá, cómprame la armadura X de Outer Ring, o y ahora cómprame la espada, pues eso. Cling, 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 y entonces lo pasas a blockchain y con los NFTs y tal, y permites que los jugadores tengan ciertas recompensas, y están viendo, no, o sea, yo no soy jugador y no entiendo palabra de lo que ha explicado este buen hombre, pero creo que toda la gente joven, por ejemplo, es lo mismo, ¿por qué la nueva liga que ha creado Piqué tiene tantos seguidores? Bueno, pues porque la gente joven está buscando cosas alternativas. El otro día, en la Kings League esta, pues había 2 millones de chavales viendo la liga esta. Con lo cual dices, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, pues el futuro también está aquí. Lo mismo pasa con los eSports. O sea... Chavi. No. Es que a veces nos olvidamos de que, por ejemplo, cuando Nintendo llega a América, también se hacían los torneos en los centros comerciales. Y había mogollón, y eran torneos de todo el país. Y es alucinante, por eso digo que veáis High Score de Netflix y lo veréis. Y luego con Sega igual.
Es decir, lo de los eSports, ¿no? Que, oye, que pues congregan un mogollón de gente, esto ya pasaba en los 90. O sea, no es que haya aparecido de la nada. No, no, esto es una continuidad de lo que empezó cuando se estableció el gaming. Por eso digo que, sobre todo, High Score, Netflix. Nosotros que somos una región tan industrializada, ¿cómo podemos relacionar, tal vez es la importancia por el desarrollo de estas nuevas tecnologías, de blockchain, etcétera, darme argumentos como para una región tan industrializada le puede interesar el desarrollo de esto? Por favor. Y lo sé, pero quiero que me lo digáis. Evidentemente, como hemos visto, hay múltiples casos de uso y habrá, y habrá casos de uso que aún nadie ha pensado. Pero a lo mejor, por ejemplo, es lo que comentaba antes, la denominación de origen de vinos de Navarra. Las cadenas de suministro, ¿no? ¿Perdón? Mismamente las cadenas de suministro. Sí, es que es implementable todo. ¿Cómo creemos que, de dónde vendrá la adopción masiva? Pues de los estudiantes, de la universidad, del gaming. Pero evidentemente la gente de 50, 60 años le va a explicar, oye, o sea, pon blockchain en tu empresa. Y va a decir, pues no, porque llevo haciendo 50 años esto y no se cambia nada. En cambio, también es cierto que, por ejemplo, desde Chainlink lo que estamos haciendo es hacer que la introducción a blockchain sea mucho más sencilla. O sea, la idea principal es que todas las empresas a nivel mundial utilicen la tecnología blockchain sin que se den cuenta. O sea, al igual que cualquier... O sea, ahora la industria utiliza Internet en todos sus procesos y lo hacen automáticamente sin darse cuenta, pues la idea es lo mismo. Porque tiene un proceso. Quizás la sensación, viéndolo un poco desde fuera, ¿no? Cuando se habla de estos temas, que se mezclan como distintos niveles muy diferentes que deben generar distintos niveles de confianza muy distintos. No es lo mismo en un momento determinado pues tokenizar un juego porque ya el nivel de confianza o el nivel de riesgo que puede asumir el usuario no es muy grande y te estás moviendo en un entorno totalmente, digamos, virtual, ¿no? Se mezcla mucho con ese salto a economía. Por eso te preguntaba en casos concretos si eran ejemplos de lo que podía ser o se estaban utilizando ya. Porque yo creo que tú has marcado muy bien ese interés. De cara a empresas, de cara a sociedad, debe haber un salto real, una ventaja real para poder aplicar esta tecnología más allá de unas finanzas, que no hemos hablado de temas como apalancamiento y tal, grandes riesgos, ¿no? Que bueno, que necesitas unos conocimientos financieros también determinados para utilizarlos bien, y yo creo que éticamente hay que decirlo así, que hay muchísimas ventajas, pero tienes que medir eso, realmente qué te están aportando y dónde pones la confianza. Es decir, yo creo que el salto de confianza es confianza en estos momentos en el regulador, si realmente estás dando un salto de confianza, digo, más conceptual, ¿no? A mí lo que más me preocupa, hacia la propia tecnología. Si pones la confianza en la tecnología, como garante, en este caso la blockchain, ¿no? De que es un, digamos, un sistema que funciona bien limpio, que no sea algo malicioso en un momento determinado, ¿no? O necesitas un regulador o sigues necesitando un regulador. Yo creo que ese es el gran debate en este momento, no sé. A mí lo que me sugieren estos temas de forma global. El regulador. Lo que estamos viendo es que el regulador se está imponiendo. Porque la SEC americana te está diciendo, oye, chicos, a las blockchain, o hacéis esto o os corto el chiringuito, pero ya. Con lo cual, estamos yendo hacia una cierta, pues eso, control, en cierta manera. O sea, luego los bitcoins maximalistas que dicen, nada, de control, nada, no sé qué, pero bueno, evidentemente necesitamos cierta regulación para que se desarrolle como Dios manda. Como ejemplo, aquí en la página de Chainlink Ecosystem, son todos los proyectos que utilizan los servicios de Chainlink. Hay infinidad de proyectos, infinidad. Y lo bueno que tiene el mercado bajista, que es el que hemos estado hasta ahora quizá, es que la gente se ha focalizado mucho en construir y build proyectos. Con lo cual ahora, en cuanto cambie un poco el chip, haya un poco más de alegría en el mercado, porque evidentemente todos los proyectos necesitan capital, pues veremos una explosión de proyectos y aplicaciones descentralizadas increíble. Para lo que estabas diciendo tú, Mark, de lo de las empresas, por ejemplo, aquí tenéis Volkswagen, ¿no?
¿vale? Bueno, seguramente aquí hay empresas que son lo que se conocen como Q1, es decir, proveedoras de Volkswagen. Bien, bueno, pues en el caso de Valencia, la empresa KH Vives, que es la que suministra los parabrisas a Ford, ha creado su red blockchain y ha reducido un 85% las quejas de Ford a KH Vives. Y tú dices, bueno, pues muy bien, ¿no? Mejor para ellos. Bueno, es que cuando paralizas la cadena de producción, Ford cobra, genera una multa de 150 euros el minuto, mientras la cadena de producción está parada. Y aparte, los proveedores de empresas como Volkswagen, Ford, tienen un carnet de puntos. Y si falla o paraliza la cadena de suministros, pierden puntos y pueden desaparecer como proveedores oficiales de estas empresas. Por lo tanto, la blockchain no solo le ha permitido no tener multas, sino que no tiene quejas de Ford. Y entonces tú dices, wow, Ford ha implementado la blockchain porque aparte, que está muy mentalizado con el tema de la blockchain. No, la blockchain lo que le permite es fabricar 2 coches más al minuto. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Un poco contestando, María, el tema de las empresas. Pues nada, hasta aquí el tiempo. Con lo cual, muchas gracias por venir al taller. Gracias. Simplemente comentaros que seguimos con los talleres. En esta sala os quedáis aquellos que vais a hablar sobre las comunidades web 3 con la taberna blockchain, y en la sala al final del pasillo se hará un taller de iniciación a la realidad virtual.